edición de Delivery de Noticias. Hola, Josu. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué día es hoy? Hoy es el Día Mundial Sin Tabaco, así que felicitaciones si dejaste de fumar y mucha fuerza si estás con ganas de dejarte. Que la fuerza te acompañe y comenzamos con Delivery de Noticias, ¿no? Para que sepas todo lo que pasa en la región, el país y el mundo. Y comenzamos con Noticias al Paso, pero antes te invitamos a darme un gusto a nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook, YouTube y la página web www.youtube.com. Bueno, ahora sí, vamos a Noticias al Paso. ¿Qué pasó en la región, el país y el mundo? Noticias al paso. Las estudiantes en Costa Rica se juntaron y dijeron basta. El acoso de las universidades las hartó. Usaron hashtags como me pasó en la UCR o me pasó en la UNA. Y esta semana declaran estado de emergencia ante la violencia persistente contra las mujeres en los campus y la negligencia de las autoridades en el manejo de estos casos. Alarmantes datos publicados por UNICEF Argentina nos muestra una realidad que no podemos ignorar. Los casos de suicidio en la adolescencia se triplicaron en los últimos 30 años y hoy es la segunda causa de muerte en la franja de 10 a 19 años. La inflación sigue dándonos golpes al bolsillo, a la heladera, a la vida, y si bien el INDEC informó que en el primer trimestre del año los salarios aumentaron, sepamos que la inflación no quedó atrás y subió un 11.8%. El Congreso partidario le dio ok para que Massa negocie junto a la fórmula Fernández-Fernández el diseño de una coalición opositora para enfrentar a Mauricio Macri en las elecciones. Todos conocemos esta situación de emergencia hídrica que vive nuestra población por la crecida del río Paraguay y sus afluentes, y es por eso que hay un compromiso del gobierno provincial con constante monitoreo y asistencia en la ciudad. Ya arranca Formosa da gusto, no te lo pierdas, es este fin de en el predio ferial Vuelta Formosa, comes rico, te divertís entre música, moda, clases de cocina y es para todas las edades. Nosotros estaremos ahí también, te esperamos. Esas fueron las noticias en un minuto y vamos al 3x3 con Josué. Comencemos rápidamente con el 3x3 de noticias. Google va más allá y proyecta un vecindario donde la gente va a vivir completamente feliz, y esto pasaría en Toronto, Canadá. Escuchá, la idea es cuestionada de parte de los vecinos y organizaciones sociales de Toronto, Canadá. El proyecto que propone redefinir hogares, oficinas, tiendas y fábricas con una agenda ecológica, VOBOPS y eliminación subterránea de desechos. Suena muy lindo, pero sospechoso. Hay un plan diabólico, está seguro. Google, usted es diabólico. Nike recibió múltiples críticas por el trato que le daba a las atletas que quedaban embarazadas, a las que ellos patrocinaban, obviamente. El alto bardo en las redes sociales dio su fruto y la empresa se comprometió a garantizar que esas deportistas no serán penalizadas económicamente. Así que muy bien por Nike. Y ahora hablemos de la esclavitud que genera este tipo de empresas en todo el mundo. Y yo soy Aparicio Martín Pachuelo. La mataban. Netflix, Disney y el mundo hollywoodense avisaron que si la ley que prohíbe el aborto después de las 6 semanas de gestación entra en vigencia, van a revisar su inversión completa en el estado de Georgia. Mira, ellos dicen que ven difícil seguir filmando en Georgia si meten estos cambios y le cortaron la hocha a un par de antiabortistas. Muy bien por Disney. Pedir comida suena tentador, pero lo cierto es que el enorme crecimiento de las aplicaciones de entrega de alimentos a domicilio en China está inundando al país de contenedores plásticos, etc. Mirá, lo peor, la mayoría del plástico se desecha, se sepulta o se quema con el resto de la basura, dicen investigadores y recicladores de dicho país asiático. Vamos de mal en peor, ahí está. Hay que ser más vivos, señoras y señores, y cuidar el medio ambiente. Y como te veníamos contando, así como China tira o sepulta su basura, otros países tiran su basura en los países vecinos. Sí, así como escuchaste, así de ordinario. Mirá, también te contamos que siguen desembarcando basura propia en lugares ajenos y son recaraduras. Se trata de Canadá, que el gobierno de Filipinas se fue ayer al lugar donde desembarcaron y advirtió que si no se saca de ahí la basura la semana que viene, emprenderá un viaje por mar hacia Canadá para botarla en su costa atlántica. ¿Tercera guerra mundial? La ola de propuestas legislativas
sobre el debate de género no binario ha generado mucho, mucho de qué hablar. Lo vemos todos los días, hay muchos que luchamos día a día por lograr este cambio en la sociedad. Sobre si el entender el reconocimiento legal para una categoría de personas todavía desconocidas para muchos estadounidenses podría alentar el apoyo a otros grupos vulnerables de la discriminación a nivel mundial. Mujeres, adolescentes y niños de comunidades originarias saben que fueron hechas sin amor. Sí, así como escuchaste, esto lo dijeron a un medio nacional de Paraguay. En las comunidades indígenas desde pequeñas las preparan para casarse, pero Ana, una integrante de la comunidad, le enseña a sus sobrinas a cuidarse. Así que muy bien por Ana. Se sabe quiénes son los culpables de las violaciones, pero no se puede decir nada porque no quieren que se manche el apellido de la comunidad ni de las familias. Es lamentable que este tipo de cosas pasen. Y no tengo palabras para decir. La culpa es del pomberito. Esteban dice eso, que el caraí pujaré se apoderó de él mientras iba en su moto. ¡Qué miedo! Eso declaró en la policía porque estaba en infracción, pero la culpa no era de él, sino del mismísimo pomberito del Paraguay. En las redes se burlaron y le acusaron de bobacho, pero Esteban afirma que no es así. ¡Qué bárbaro este pomberito! Les cuento una anécdota. Yo cuando era chico me decían que no tenía que burlarme del pomberito porque si lo hacía me iba a venir a pegar o matar. Y bueno, una vez lo hice y lloré toda una tarde por miedo a que el pomberito me venga a pegar. Escucha esto. Se mandó alta joda una mujer en Nueva Jersey después de 7 años de un proceso de divorcio. ¡Muy bien! ¡Me encanta! Catherine Navarro celebró copado junto a sus amigas el final del pasado matrimonio que duró 15 años. Por Dios, al fin te desligaste de ese tipo que no valía para nada. ¡Ea! Y bueno, amiga, te felicitamos y quiero estar en ese festejo la próxima vez, ¿eh? Cuando te cases y te vuelvas a divorciar. Y ese fue el 3x3 Noticias. Y no te olvides de contarnos cuál fue la que más te gustó en nuestras redes sociales. Y vamos a la primera pausa en delivery de noticias y ya volvemos. Continuamos con delivery de noticias y ahora vamos rápidamente a Twitter, que está que arde, señoras y señores. Quilombo como always en Twitter. Si no entendés la política, vení acá que quizás sigas sin entender, pero seguro te contamos y te cagas un poco de risa. Hashtag Stornelli profuga. Hablan sobre el fiscal que actualmente está en modo rebeldía con la justicia y con un pedido expreso del juez Ramos Padilla que solicita su desafuero. Si la política y el fútbol reinan por acá, todo está causando humor, reflexiones, sarcasmo y festejos como los hinchas de River que celebran este campeonato ganado. Así lo hicieron sentir con los dos hashtags en tendencia, campeones y recopado. Fue tendencia hashtag camino del cuadrado por la situación debido a la presencia de niebla y escasa visibilidad. Las condiciones meteorológicas impiden la circulación normal por la ruta que une las sierras chicas con las del sur de Valle de Pujilla. Solo en Argentina, hashtag Pérez Covadi es tendencia. Mira, pasa que fue a declarar y salieron decenas de cucarachas de su ropa, ¿eh? El hombre detenido por narcotráfico soltó varias cucarachas en la sala como protesta por las condiciones en las que vive en el penal de Marcos Paz. Anga, pobrecito. Y eso fue lo más comentado en Twitter y te contamos acá en Iru TV. ¿Vos también lo comentaste? Y vamos, River. Y ahora vamos a la sección de deportes donde tenemos más noticias. Gallinas. Ayer todos pendientes de la final y se escuchó quilombo por todos lados porque River goleó 3-0 Atlético Paranaense y ganó otra Recopa Sudamericana y explotó el Monumental. Ruth La Chule Bravo, mediocampista de la Selección Nacional y actual jugadora del CD Tacón Español, habló de sus inicios en el fútbol y marcó la notable diferencia entre el deporte en Argentina y en Europa, ya que allá se dedican a entrenar, comer bien y jugar solamente, pero en nuestro país las pibas no suelen alimentarse bien por el laburo también y así su rendimiento no es el mismo. La final de la Champions League entre el Tottenham y el Liverpool va a dejar al Madrid unas cantidades enormes de dinero en la ciudad y mucho de ello va a ser en negro. Reventas de entradas, camisetas falsas, alojamientos ilegales. Es el negocio B de la final de la Champions League.
Con muchísima alegría pasaron los deportes en delivery y vamos a Ñande Cine con una entrevista muy copada. Quiero entregar este Oscar a todos los chicos de la tesis, el después, y principalmente a Lara, quien hizo montaje en esta tesis y es montajista ahora, perdón, editora de Iru TV. Ay, no sé qué, esto era tipo Martín Fierro, nada que ver. Mira, en Ñande Cine te contamos sobre la tesis El Después, un corto de diseño que fue a Baltimore, Estados Unidos, así que veámoslo rápidamente, por favor. Estamos con Quique y Leandro de la tesis de la Nernea El Después y les cuento que este corto formoseño se fue a Baltimore, Estados Unidos y ganó una mención honorífica. Felicidades, chicos. Gracias, Josué. Bueno, cuéntenos qué rol tenían cada uno de ustedes en la tesis El Después. Yo era el director. Y yo era el productor. ¿Cómo surgió la idea de la historia del Después? La idea del Después surge, no la idea en sí, sino la idea general era hacer ciencia ficción, porque a nosotros particularmente, el grupito que con el que comenzamos a trabajar para hacer la tesis, nos gustaba el género. Y sí, como dijo, lo que queríamos hacer era ciencia ficción. De ahí como que habían semillas que podíamos agarrar. Una de las principales era este concepto del viaje en el tiempo, que en realidad, casi siempre el consejo es no viajes en el tiempo. Nunca viajes en el tiempo, por favor. Pero igual nos gustó. Bueno, cuéntenos de qué trata El Después, para los que no lo vimos. En realidad se trata de un doctor, un psiquiatra, que tuvo una tragedia personal y aparece un interno, o sea, un loco, que le empieza a ofrecer una solución mágica. Y básicamente es un drama donde él se debate entre ¿le creo al loco que me promete arreglarme la vida? O no le creo nada y estoy yo nomás mal y sigo mi vida como está. ¿Alguna anécdota divertida del rodaje? Pasa muchas cosas en rodaje, algo divertido que puedan contar. El final, era el final del corto. Literalmente ahí, segundo para que sí, el clímax, el momento wow. Y está resuelto de forma en pocos planos y todo eso. Entonces la cuestión está que cuando después vamos y se va a revisar el material, de repente, en una de las tomas, pues encima tengo la medio mala costumbre de no tirar muchas tomas, sale un corbatero así gigante en toma. El aparato del micrófono. Sí, el aparato del micrófono. En el momento, así dramático, bien, no te preocupes. Así tiene un corbatero así gigante, quién sabe dónde salió. Con luces, cables, sí. Etiqueta, bueno. La fila. La toma siguiente, bueno, tal vez se dieron cuenta. Otra vez entra el micrófono. Después, como que me acuerdo que durante el rodaje nos dimos cuenta de que, parece que hace un bulto el micrófono, bla, bla, bla. Sí, yo lo voy a corregir, dicen. En la toma siguiente, estaba más a la vista todavía el micrófono después de que lo acomodaron. O sea, la solución. Al final tuvimos que cortar medio plano, usar otro, pero, o sea, ahora que lo solucionamos sí está bien. Pero en esa época fue... Un saludo para el sonidista que nos está viendo, para Facu. Para Facu. ¿Dónde estaban ustedes cuando se enteraron de que el corto ganó una mención honorífica en Baltimore, Estados Unidos? Yo... como estaba medio, no ansioso, pero andaba con la curiosidad, a la noche ya, tipo madrugada, cuando asumí que ya debería haber terminado todo, digo, voy a ver qué onda. Entro a la página. La página, si hay algo que le tengo que reconocer es que es un dinosaurio, es un recuerdo de otra época. O sea, el diseño, todo eso, era muy simpático inclusive ver algo así. Y no encontré por ningún lado nada. Yo dije, ya, viendo esta página, para mí que tal vez capaz nunca me entere de qué pasó. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a dormir, al otro día me levanto y mi viejo, que es mil veces más ansioso que yo, un millón de mensajes así, un millón de fotos así. Sí, felicitaciones, mención. Sí, o sea, un millón. Sí, felicitaciones, y foto acá, foto allá, foto así. Foto durmiendo. Sí, o sea, yo todavía ni me había enterado y él ya había subido un millón de fotos a todos lados, como que
fue un bombardeo mi forma de enterarme. Sí, por eso yo le decía, decir a tu viejo que pare ya, ¿te acordás? Y él me agarra y me dice, sí, dentro de poco va a pasar un dirigible. No, y yo lo recibí por mail. Bueno, muchísimas gracias, chicos, y felicidades por esta mención y por el logro de esta tesis. Bueno, muchas gracias. Así que, contentos. Hasta la próxima. ¡Argentinos! ¡Argentinos! ¡Argentines! ¡Del pueblo del Leja! Che, pero no dice nada acá. Eso fue el Ñam de Cine y vamos a una pequeña pausa y continuamos con más delivery de noticias. ¡Argentinos! ¡Argentinos! ¡Argentinas! Continuamos con delivery de noticias y ahora viene el segmento favorito de todo el pueblo formoseño. ¡El formoseñómetro! No sé a quién invitaba, pero bueno. Muy bien, ahora en el formoseñómetro vamos a ver a Fernando Galarza. Así que nos va a contar, va a pasar por el formoseñómetro, más bien dicho, así que veamos qué nos dice. Veámoslo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido a formoseñómetro. Aquí no hay grises, solo blanco o negro. ¿Estás preparado? Sí. ¿Qué fue lo último que te hizo enojar? Lo último que me hizo enojar. Bueno, es muy político lo último que me hizo enojar. La foto de Schiaretti con el presidente. ¿Qué fue lo último que hiciste anoche? Le di un beso en la frente a mi novia. Antes de dormir, rezamos y me da un beso en la frente a ella y le doy un beso en la frente yo. Y ahí buscamos el lugar en la cama para dormir. ¿Qué desayuno preferís? ¿Cocido y chipacurito o café con tostadas? Cocido y chipacurito, sí. ¿Mate con chipita o mate con media lunas? Mate con chipita. ¿Cuál es la primera palabra que te sale cuando estás enojado? De. ¿Te hicieron propuestas indecentes en las redes? Sí. ¿Accediste a alguna? No, no. ¿No? No, no accedí a ninguna. ¿Sos metrosexual? Sí. Últimamente sí. Sí, por ahí me pongo cremas. Se me secan mucho los codos a veces, entonces me pongo crema o un aceite que compro para el codo, y me limo las uñas. Me afeito bien, bien delicado, voy a la barbería. Sí, veo, no es que compro el champú y la crema de enjuague que encuentro, sino que veo cuál necesita mi pelo. Bueno, si te sigo, ya soy bastante metrosexual. Sí, me cuido mucho con los dientes. Uso el hilo dental del diente, no otro hilo dental. Bueno, pero sí, no quiero seguir porque si no peco ya de ser tan... ¿Misterio o comedia? Misterio. ¿Frío o caliente? Frío. ¿Cuál es tu lugar favorito en Formosa? Sé que las pasadas estuve pensando exactamente lo mismo. Mi lugar favorito en Formosa es la casa de mis abuelos, en el barrio San Pedro. ¿Meta folclore o bailamos reggaetón? Bailamos reggaetón. ¿Bailás reggaetón? Sí, yo era animador de fiestas. Yo animaba 15 casamientos, recepciones. Así que de vez en cuando tiro unos pasos. Muchísimas gracias, Fer. Has pasado el formoseñómetro. Gracias. Muchísimas gracias, Fer Galarza, por pasar por el formoseñómetro. Estuvo genial, muy divertido, muchísima buena onda con Fer, que aparte es amigo, así que gracias por pasar por Iru TV y por el formoseñómetro. Y llegamos al final de Delivery, te dejamos un video LOL como siempre y te recomendamos la app turística Iru te conecta, la sí. Primera turística de Formosa que la descargas de la Play Store y recorres toda la ciudad tranquilamente y puedes decidir dónde ir a comer, comprar, divertirte y pasarla bien. Y te digo muchas gracias. Obviamente. Hasta la próxima. Buenos días, viernes. Acordate que está la Feria Formosa da gusto su edición de invierno. Bueno, así que vamos a recorrer todos los stands. Seguinos en nuestras redes sociales que ahí vamos a estar subiendo todo lo que pasa en la feria. Si es grandote, pinta para el fondo, va a haber quilombo, va a haber quilombo. Si es grandote, pinta para el fondo, va a haber quilombo, lo vamos a picotear. Si es grandote, pinta para el fondo, va a haber quilombo, va a haber quilombo. Si es grandote, pinta para el fondo, va a haber quilombo, lo vamos a picotear. Míralo, mira bocinado.
Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.